Muy buenas tardes a todos ustedes. Miles de gracias por venir hoy a misa. Estoy sumamente yo agradecido y bienvenidos todos que están con nosotros a través del Chisme Book. Comenten si se está escuchando o no. Estoy sumamente agradecido con Ricardo y su familia por estar y con Lili por estar tocando hoy la misa. Siempre sabe mejor la misa cuando tenemos música. Pedimos por la hermana de Don Lupe que falleció ayer en México, Carmela Suárez. También pedimos por Isabel Alvarado, Guadalupe Sánchez, Martín Favre González, el bienestar de las familias Alvarado, Anguiano, Suárez Rubio, López Cholico, Bravo, Ayala Soto, Zarco, y por Armando Bravo, Yolanda Romero y Janet Castro. Y también pido por Juana Ramírez, que está enferma ahorita, y pido por las intenciones que dejaron a Julisita en Las Vegas, por Joel y Berta Plasencia y la familia, para que Dios los siga bendiciendo, Rosa Contreras de Morales, la familia Morales Colón, Gladys Orantes y familia, Mayra Sierra en Russellville, Arkansas, María Ordaz, que vive en Gold Bar, Washington, María Mendoza, que está en Santa Ana, California, Vicky Sánchez en Los Ángeles, California, Terry Olivares en San Antonio, Texas, Irma Juárez en Freedom, California, por los jóvenes estudiantes de Las Vegas y que están en depresión, todos los jóvenes que están en depresión, por José y Jesús Ramírez, Socorro Robledo, también pedimos por ellos y por todas nuestras necesidades. ¿Y qué pasó con Margarita? Oh, no puso usted su hijo, Gustavo Osvaldo López. Siempre en cada misa pido por él y ya estoy acostumbrado porque muchas personas, entre más me apuntan ustedes sus intenciones, luego los tengo repitiendo en mi cabeza y así estoy todo el tiempo orando por sus seres queridos. Entonces, entre más ustedes los metan en las peticiones, más mejor. ¿Ok? ¡Hello, hello! ¿Quién se conecta por ahí? ¡Hello, hello! Saluden, saluden todos. Aquí tengo mi teléfono para ver todos los mensajes que están poniendo. ¿Quién se conecta por ahí? Todos, acuérdense, llegando y compartiendo. Eso es lo que está pasando, llegando y compartiendo. Nos ponemos todos de pie y vamos todos a comenzar con el canto de entrada. Siguen poniendo sus peticiones. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz,
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos nuestros pecados. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Todos cantamos. Ten piedad de mí. Oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de nuestra adopción filial, aguardemos seguros con gozosa esperanza el día de la resurrección. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento y pongamos atención. Lectura del libro del Éxodo.
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole: Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedren. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios. Por mediación de nuestro Señor Jesucristo, por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos por Él. Podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defraudada, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque Él mismo nos ha dado en efecto. Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien quien quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama
está en Cristo, en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador del mundo, dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Perfecto, perfecto. Así. Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó a Jesús: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco
maridos. Y el de ahora con quien vives no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Como ya llevan mucho que no han venido ustedes a misa, están acostumbrados a estar cómodos, aplastados en sus casas o echados escuchando la misa o en el baño con el teléfono hasta en la taza, zurrando, escuchando la misa. Yo sé que muchos están diciendo: el Padre se va a pasar, y están bien preocupados que los voy a detener mucho, lo que nunca hago, ¿verdad? Como soy una persona de pocas palabras. Pero para que no se preocupen ustedes, les voy a decir lo mismo que Elizabeth Taylor. ¿Conocen esa actriz? Elizabeth Taylor, bien famosa. Ella tuvo 8 maridos, se casó 8 veces, sí. Y les voy a decir, para que no se preocupen ustedes, ok, lo mismo que ella les decía a cada uno de sus 8 maridos cuando se casaba con ellos. Les decía: no te preocupes, no tengas miedo, no te voy a detener mucho. Eso era chistoso, pues, ok. Pero en ese ambiente vivimos nosotros, donde las personas cambian de pareja como yo me cambio los calcetines. Brincan de flor en flor. Ese es el mundo en el que vivimos, donde todo es desechable. Los platos, vasos y las personas también. Todo es desechable en el mundo de hoy. Se puede tirar todo, hasta a un ser humano. Ese era el ambiente de las mujeres del día de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres eran una propiedad a los que los hombres pisoteaban. Los hombres pisoteaban a las mujeres. Un hombre, si se quería deshacer de una mujer, solamente se podía acercar con una mujer y decirle: ya no te quiero. Y ¡zas!, se podía deshacer de ella, porque las mujeres no valían nada, no tenían dignidad. Eran sin dignidad. Y esta mujer abusada, porque el hecho de que tenía 5 maridos y ahorita tiene otro, no significa que era culpa de ella. Porque los hombres se podían deshacer de una mujer así. Y una mujer sin hombre no podía vivir en ese ambiente. La mujer no podía trabajar. Solamente podía ser prostituta o mendigar.
entonces no era culpa de ella. Nosotros leemos este evangelio y ¿qué decimos? Muchos, ay, qué piruja, ¿no? ¿Ah? Ese es el mundo de muchos juzgones. Qué mala mujer, ¿no? Qué mujer de cola suelta. En vez de ver atrás, que le llevó a tener 5 maridos. ¿Ah? El hecho de que una persona, yo conozco muchas personas que han estado casadas 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Todos tienen su historia en esta vida. Tú no conoces a las personas, es fácil juzgar a los demás, como muchos de ustedes que dicen, padre, fulana, Conchita, no debe de estar comulgando. ¿Y por qué? Es que ella vive con uno. ¿Y qué? Pues no está casada. ¿Y qué? No, pues están teniendo el cuchicuchi, ¿no? ¿Ah? ¿Y tú cómo sabes? ¿Sirves de almohada en su recámara? ¿Qué te importa? Cuida tu propio trasero y no el trasero ajeno. Fijándose quién está comulgando, quién no, quién es digno o quién no es digno. ¡Nadie es digno! Todos somos pecadores. Pero Dios nos hace dignos por su gran amor y aceptación de cada ser humano tal y como es, con su historia. Dios te acepta con el pasado. Las personas ven lo de afuera, pero Dios ve el corazón, dice la Biblia. Dios sabe lo que tú has pasado, que te ha llevado a donde estás tú ahorita. El otro ser humano, no. Las personas vienen y antes de comulgar, ¿qué dicen? Dándose golpes de pecho, ¿no? ¿Qué dicen? En vez de decir, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, ¿qué dicen? Señor, fulana no es digna de que entre a entres a su casa de ella, ¿no? ¿Eh? Mirando alrededor, viendo lo que hay malo en el otro ser humano. Esa es esta mujer hoy. Esta historia no se trata de una mujer casada 5 veces. Se trata de una persona que ante los ojos de este mundo no valía nada. Una persona pisoteada. Una persona rechazada. ¿Por qué llega ella a sacar agua mediodía? Es un desierto. Ustedes no han ido a Tierra Santa. En mediodía hay un solazo enorme. Nadie va al pozo a sacar agua al mediodía. Todos vienen en la mañana, cuando no hay mucha sol. Pero ella no puede ir cuando están las demás juzgonas, las demás lengua largas, las demás pedoras. Ella no puede ir en la mañana. Ella tiene que ir cuando no vienen otros, porque no puede estar con las demás chismosas. Ella tiene que estar sola. Es una mujer rechazada por los demás en la comunidad, aislada. Todos la están señalando como la pecadora. Así es. Y Cristo le devuelve su dignidad. ¿Están entendiendo? Nadie la quiere. Sumamente utilizada toda su vida ella. Utilizada por los demás. No, esas eran las mujeres en ese tiempo. Utilizadas por hombres. Como hoy, ¿cuántos utilizan a otras personas? No hay mucho abuso
todos mendigan el amor, la intimidad. Utilizamos a los seres humanos. ¿Eh? Esa era esa mujer. Además, ella es una samaritana. ¿Qué quiere decir samaritana? Los samaritanos eran los más peores de ese tiempo. Nadie se quería asociar con ellos. Los judíos creían que tener contacto con un pecador te hacía tener ese pecado en ti mismo. O sea, tener contacto con una persona sucia te hacía sucio a ti. Y Cristo se va con ella, con lo sucio, y se toma lo sucio en él mismo. Lo que ella traía, él se lo toma. Cristo toma lo de ella. Los samaritanos eran los más marginalizados. Y Cristo va a ese territorio. Los judíos no podían ir al territorio samaritano. Eran los impuros. Los samaritanos eran los impuros. Como hoy en día la gente rechaza a otros tachándolos de impuros. ¿Ah? Oh, esta ya ha tenido 5 hombres, ¿no? No, esta es de cola suelta, ¿no? Como señala la gente. Esta es divorciada, ¿verdad? ¿No? Ella es sucia, ¿no? ¿No? Este es gay, es sucio, ¿no? No se puede asociar con él, ¿ok? Este es un travesti, ¿no? ¿Verdad? Así señalamos a otros seres humanos, nosotros. ¿Verdad? ¿No? O este es un drogadicto. Este es homeless. ¿Eh? Señalando a otras personas. ¿Eh? Este es un alcohólico. ¿Eh? Este planta marihuana. No puedes asociarse con él. ¿Eh? ¿No? Este hace esto. Este otro. ¿Eh? Señalando. Y Cristo va donde no debería de haber ido, porque era un rabí, un judío. Se mete en lo sucio. Él dijo: yo he venido no por los justos, por los perfectos, sino por los enfermos. Porque una persona sana no ocupa un médico, ¿eh? Sino los enfermos. Yo he venido por las ovejas descarriadas. Ya ves, entre más jodido sientes que tienes la vida, más mejor eres tierra fértil para que Dios entre y plante su amor en tu vida. Entre más fregada sientes que has tenido la vida, entre más pecador te sientes, ¿eh? Entre más lleno eres de problemas, más Dios quiere entrar a tu vida. Los samaritanos, los más rechazados, Él va. Ahora, en la Biblia no hay coincidencias. ¿Cuántos maridos tenía ella? ¿Cuántas veces se casó? 5. Y ahora tiene otro hombre. Entonces está ella en su 6º hombre, ¿verdad? ¿Ok? Vive con el 6º. ¿Qué significa el número 6 en la Biblia? El número del demonio, ¿no? 666, ¿ustedes saben o no? ¿Ok? 6 significa el demonio, algo que no es completo. Al demonio le falta, tiene un hueco, está vacío, como ella.
y Dios, Cristo, Dios es el número 7 en la Biblia. ¿No? Cuando Dios llega, te llega el 7, por eso es 7 días, ¿no? ¿Verdad? Ok. 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? 7 es lo completo. Dios viene a completarla. ¿Y cómo la completa? La acepta tal y como es. Todos alrededor de ella la rechazan, pero Dios la acepta tal y como es ella. Lo mismo Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros. Aceptarnos tal y como somos, con todos nuestros defectos. Ese es el comienzo de... Ese es el comienzo de nuestra propia conversión. Reconocer lo bendecido que somos todos y cada uno. No mirar lo sucio que hay adentro de nosotros, porque muchas veces lo rechazado, lo sucio puede estar adentro de nosotros por cómo te han tachado los demás. Todo eso puede estar adentro de nosotros. Y Dios te quiere decir hoy que te acepta tal y como eres. Y que tienes que aceptarte tú igual, tus defectos. Un alcohólico, cuando va a los Alcohólicos Anónimos, se tiene que parar y decir: yo me llamo Cinto, ¿ok? Yo me llamo Cinto y soy un alcohólico. Y voy a ser alcohólico por el resto de mi vida. O sea, siempre voy a ser alcohólico, pero no significa que tengo que tomar. ¿Están entendiendo? O sea, eso de alcohólico siempre lo voy a tener. ¿Eh? Pero no tengo que hacer que esto me define a mí. Porque lo que me define es que soy un hijo de Dios. Con varios defectos. Ahora, el pozo en la Biblia. ¿Qué significa el pozo en la Biblia? Todos ustedes leen la Biblia, deben de saber. El pozo es donde el marido encuentra a su marida. ¿Ok? Isaac encontró a Rebeca en el pozo. Moisés encontró su esposa en el pozo. Cristo en la Biblia es el novio y la iglesia es la esposa. O sea, nosotros somos la iglesia y Cristo es nuestro marido. ¿Ok? Todos nosotros tenemos que estar casados con Cristo, quien nos quiere completar. Él siempre se mete en la Biblia con los impuros, con los más rechazados y se quiere casar con ellos, con los más sucios. ¿Eh? Se deja tocar él.
Cristo se dejó tocar por la mujer que estaba sangrando. Eso lo hizo impuro según los ojos de la demás gente. Tocó a los enfermos. En ese tiempo, no, una persona no podía tocar a una persona enferma porque esa enfermedad se te venía. No podía tocar a un muerto porque eso te hacía impuro. ¿Y Cristo qué hace con Lázaro? ¿No? No hay lugar, no hay cementerio donde Dios no se mete. No importa la basura en la cual has estado metido o estás metido, ¿no? Muchos de ustedes que tienen hijos que están metidos en drogadicción, ¿no? O en producir drogas, ¿no? Tienen esposos que andan en malos pasos, tienen familiares que andan en antros, otros. No conocí una señora esta semana que me dijo que su hijo anda, no, con varias personas, ¿ok? Teniendo relaciones. Tienen familiares que están metidos en el mundo, viven mal. Dios viene a meterse ahí. Esa mujer estaba en una región lejos. Y ella vino con Cristo. Estoy hablando. ¿Ella vino con Cristo? No. Él se fue donde ella estaba. ¿Están entendiendo ustedes? Dios va donde estamos nosotros. Él va por nosotros. No que nosotros lo encontramos a Él, sino Él nos encuentra a nosotros. ¿Ahí dónde están tus familiares metidos? Dios está con ellos en su porquería. Dios está. Él nunca abandona a ninguno de sus hijos. Y todos somos hijos de Dios. Todos. Aunque los que no creen en Dios son hijos de Dios. Y Dios anda atrás de ellos. Entre más deprimido estás, más enfermo, más te sientes mal, más Dios está ahí contigo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó en la carne. Lo que nos debe de escandalizar en la iglesia no es que alguien no esté cumpliendo con varias reglas. Eso no me escandaliza a mí. Lo que me escandaliza a mí es tantas personas que viven sin el amor de Dios. En depresión, en ansiedad, cortándose. ¿Cuántos jóvenes cortándose? Eso nos debe de escandalizar a nosotros. ¿Cuántos se sienten no amados, no aceptados? Se sienten sucios. Dios viene en su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Todos. A completarnos, a entrar a nuestro seis y a ser por fin el siete. Ese es el Dios que celebramos todos y cada uno de nosotros.
mientras que nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nos siga limpiando a nosotros. ¿Escucharon ustedes de la pareja que estaban comiendo el desayuno en la mañana y el esposo está viendo por la ventana y le comenta a su esposa: mira a los vecinos, qué sucia tienen su ropa que acaban de lavar y la están colgando, sucia, les debe de estar fallando su lavadora. Mirando para fuera de la ventana, vio la ropa sucia, los calzones sucios de los vecinos. Y todos los días andaba comentando lo sucio que era la ropa de los vecinos. Y un día Saske ve y le comenta y le dice: mira, vieja, ¿no? Por fin cambiaron de lavadora, que ya tienen la ropa bien limpia. Y su esposa lo mira y le dice: ay, Manolo, es que limpié la ventana. ¿Eh? Así somos. Teniendo la ventana sucia, nosotros vemos la ropa sucia de los demás, ¿no? Primero mírate en el espejo, ¿no? Antes de andar de juzgón, ¿ok? Primero limpia la casa y después limpia la calle. Entonces nosotros todos necesitados del amor de Dios, reconocemos nuestra propia debilidad y le pedimos siempre su misericordia. Tomen asiento. En la oscuridad yo oí tu voz y me estremecí sin saber yo. Y entonces pensé en los demás y tu buen amigo que esperabas ahí. Y aquí estoy, Señor. Puedo servir, que dejé mi barca y mis redes hoy por ti. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor.
pajarillos llevarán mi canto a donde los hombres lo estén olvidando. Que seamos todos este amor divino y escuchar de todos. Quiero ser tu amigo. Y aquí soy, Señor, y si te puedo servir, que deje mi barca y mis redes hoy por ti. Aquí estoy, Señor, porque quiero vivir. Aquí estoy, Señor, y si te puedo servir, que deje mi barca y mis redes hoy por ti. Aquí estoy, Señor, porque quiero ser feliz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia él. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Reconociendo nuestra propia debilidad y necesidad de Dios, le pedimos ahora cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo pasó y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén a ti, Dios Padre, amén a Cristo Jesús, amén al Espíritu Santo, amén, amén, amén. Y cantamos todos con las manos para arriba, no para abajo. Padre nuestro, canten todos. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démenos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. De Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos a la vida eterna. Amén. Altísimo Señor, que supiste fundar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y unos anuncios antes de darles la bendición y antes de que pasen ustedes a comulgar. Aplástense todos un momentico, por favor. Qué gusto me da de verlos todos. Gracias por venir a misa. Estoy sumamente feliz de tantos que hoy vinieron. Estoy sumamente feliz. Tenemos nosotros los nuevos sirios que nos llegaron. Si quieren ver, tenemos nuevos sirios para que se consigan para sirios pascuales, ¿ok? De diferentes sirios tenemos para que se los lleven ustedes a sus casas. No se olviden de ver todo lo que hay en nuestra pulga. Julisita en Las Vegas, en su casa, tiene todo y hace envíos. Así que todos los que me están viendo de Las Vegas pueden ir a su casa de ella. Ahí les estoy subiendo la dirección. No. Y por favor, no se vayan sin ver todo lo que nosotros tenemos en nuestra pulga. Entonces, ¿qué es? No escucho. O no han recogido sus fotos. Entonces, recojan sus fotos. ¿Ok? Por favor. Y de nuevo, muchas gracias por venir hoy a misa. Estoy haciendo
también los estudios bíblicos pueden verlos por el Face y voy a planear otras cosas, unos ejercicios cuaresmales para ustedes, para que se puedan de veras convertir. Varias veces he explicado qué significa la conversión. Ustedes no ven los videos que yo subo, por eso no saben lo que significa la conversión. Piensan que la conversión significa el arrepentimiento, mientras que la conversión significa pensar de mi mente de arriba, no de mi mente de abajo, que es la paranoia. La conversión en griego es la metanoia. Lo opuesto de la metanoia es la paranoia. Ustedes tienen mucho eso metido de que la conversión se trata de arrepentirme de mis pecados. Eso no es la conversión. Primero tengo que yo llegar con Dios y después solitos se me van los pecados. Cuando me enamoro de Dios, cuánta gente muy religiosa no están convertidos, no tienen a Dios. Yo me he dado cuenta, yo no sabía de la gravedad, de la crueldad de los seres humanos, yo creo, hasta que subí un video en mi Facebook y en el YouTube donde hablo de mi abuelito, de cuando le pegó la cáncer del colon y yo lo estaba limpiando. Y miles de comentarios y muchos tan feos, hasta deseándole la muerte cruel a mi abuelito, diciendo qué bien que se murió de cáncer y muchas cosas acerca de mi persona. Gente más de otras religiones, los que sacan versículos, ¿no? Ellos sacan versículos y se conviertan en unos, no voy a decir, okay, de la Biblia, okay, y ahí ponen los versículos. Eso el mismo demonio puede sacar versículos de la Biblia. Toda esa gente, más de otras religiones, ¿verdad? Fanáticos que se cambian y luego dicen, en la Biblia dice, no hay que decirle padre, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice esto, en la Biblia otro. No, no saben nada de la Biblia. Esa Biblia es su ídolo de ellos. No, ellos adoran a la Biblia, no a Dios. Porque yo adoro a un Dios que es misericordioso, un Dios que no juzga, un Dios que perdona absolutamente todo. No un Dios juzgón que mira a otros señalando que mal tienen. Cuidado con muchas personas bien religiosas. La palabra religión, ¿qué significa? Religare. De latín, que viene diciendo lo que te esclaviza, ¿no? De ahí viene liga, en las ligas en español, ¿verdad? ¿No? Lo que te capta. Esclavos de la religión, ¿no? No, los testigos de Jehová que no pueden comer carne de puerco o tener transfusión de sangre o celebrar un cumpleaños, ¿eh?
o comer pastel, o los que están de otras religiones ya no pueden asistir a un funeral de su papá, esclavos de la religión. ¿Y cuántos católicos también esclavos, fanáticos, subiendo en su Facebook que todos nosotros que recibimos la comunión en la mano somos unos pecadores, porque la mano según es sucia? ¿Y cómo tiran con la lengua? ¿Qué tienen más sucio, la lengua o la mano? No me hagan hablar. Estoy tan sorprendido yo, de veras, de la crueldad de la gente que según cree en Dios. Me da mucha tristeza. Con razón, porque todo eso, todos esos comentarios feos es de la gente latina. Con razón que tantos de sus hijos se cortan por la presión que les ponen ustedes. Tantos de sus hijos en la prisión, rechazados en pandillas. No les dan amor, les dan puro rechazo. Muchos. Y decimos que creemos en Dios. Y cómo nos tratamos unos a otros con tanto desprecio. Me duele mucho mi corazón. Yo siempre tratando de regalar a todos mucho, mucho amor y todo lo que me sobra, ¿no? Y siempre siendo muy amoroso, comprensivo, ¿no? Yo digo, eso no les gusta a la gente. Ustedes son unos masoquistas muchos. Les gusta que les duele, ¿no? Son como aquellas mujeres que dicen, ¡pégame, viejo, pero no me dejes! Les gusta el dolor. ¿Por qué no les gusta el amor? Tenemos que ser amorosos. Eso nos enseña Dios. Así tenemos que ser nosotros, siempre con mucho, mucho amor, mucha comprensión, acogiéndonos todos, ¿no? Tratando de comprender el otro ser humano, ¿no? Sin juzgar, sin tratar de caminar en sus zapatos. Así he sido yo siempre. A lo mejor por... ¿Cuántas llamadas he recibido? Llamadas en la oficina muy feas de las personas. Me dicen cosas tan ofensivas, tratando de herirme y lastimarme. Es muy, muy triste, muy triste. Pero si le golpearon a nuestro Señor Jesucristo y le escupían en la cara, no debo yo de esperar menos. Y eso no quiere decir que no los amo a todos. Amo a todas mis ovejas, los cabritos también, ¿okay? Las chivas, a todos, ¿no? Así tenemos que ser nosotros, muy amorosos, ¿ok? Muy bien, estoy muy feliz de que todos están aquí. ¿No vamos a tener un canto? Tendremos dos cantos, uno para recibir la Eucaristía y tratar de estar en recogimiento. Pues cántela. Y otro más de salida, que es la Gloria de Dios, despuesito de ese. Ah, ok, perfecto, nos encanta. Cántela de la Eucaristía. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey y Señor, y mi Dios, mi Salvador, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo haces.
aceptabas, mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, parte de mí. Si eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan. Bendita Eucaristía, bendito Señor, por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, te consagro mi vida. Y tuya es mi voz. Nos ponemos de pie, les voy a dar una bendición. Pidan la bendición ustedes de Dios. ¿Qué significa la bendición? La palabra bendición viene del latín, benedicere. ¿Qué quiere decir eso? Bene, ¿qué significa? Bien, dicere, dicho. Bendición significa hablar bien. Ustedes que se mientan las madres, están maldiciendo. De ahí viene, maldecir. Cuando le tiras a tu esposo, ¿ok? ¿No? Cuando le haces sentir mal, diciéndole cuando te habla, ¿qué quieres? Lo estás maldiciendo. Solo debemos de decir las buenas palabras que las personas tienen que escuchar. No hay maldición más fuerte que de una madre o un padre. Y ustedes que llaman a sus hijos inútiles o brutos o pentontos o lo que sea, o que les dicen cosas feas, o que les gritan ustedes a sus hijos, los están maldiciendo. Y eso los afecta por toda la vida. Deben de pedirle perdón. Y bendecir siempre. No se bendice nomás así, sino con buenas palabras, con mi manera de ser, ¿ok? No, tengo que decir buenas cosas. Siempre a mi chulo, a mi esposo, ¿no? Dale besos, ¿no? Hueles bien, mi amor, aunque le apesta la boca, ¿no? Hueles a puras rosas, aunque le chille la ardía, ¿no? Ahí te tengo el agua preparado, vete a bañar. Reciban la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Un aplauso a Dios por esta misa. Gloria de Dios maneja mi vida, unidos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios gigante y sagrada. Gloria de Dios.